Pepa, ¡Madre, madre melío todavía ¿eh? con esto. Aquí ya está. ¿Qué pasa, Enrique? Buenas tardes, Garimán, gente. ¿Qué pasa? Guapo, Hundidores qué pasa? y hundidoras. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos, chicos? Bueno, recordad Hasta Shundeme5, ¿vale? En, está. Twitter. en Twitter. Ahí Hay todo. Compartir todo. Todos. Compartiendo. Compart y, Ahí ahora, está. y ahora voy a buscar el directo para compartirlo. Aunque acaba de sacar un vídeo hace un ratito de NAC, que era el que estábamos hablando del senador EPP. De y ahí, ahí he metido Bazo ah, que, wow. que ahora, que ahora para el canal de Cari, ¿eh? Sí, sí, ahora mismo vamos para allá. Ah, qué bueno, tío. Oye, buenas noches a todos los que estáis entrando, ¿qué tal todo? Sí. Espero que bien y espero que las fiestas hayan ido de lujo, ¿eh? Espero que, que, que a tope, ¿eh? O sea, espero que estéis a tope y le habéis pasado bien. Muchos regalos, ¿eh, Papá Noel? ¿Nos ha traído regalos o no? Ahora bueno, mismo me ha traído algo. ¿Tú eres tío? de Papá Noel? ¿Tú eres de Papá Noel o de Reyes, Enrique, en tu casa? Las dos cosas, las, do, las dos cosas, lo que pasa es que, claro, Papá Noel, como viene antes, mejor, ¿no? Ah, claro, sí, sí. Bueno, es que yo no soy lo de Papá pasa... Noel, somos de tío aquí. ¿De qué? Aquí cogemos un tronco y, y le, le pegamos así con un palo y salen regalos. Señor, pero eso es, eso es como un. ¿Cómo se llama esto? Aquí se llama el tío, el caga tío. Eso es una. una jo, 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 macho, ¿Cómo se llama? Una piñata, ¿no? No, no, porque es un tronco del, del bosque. Es un tronco del bosque que tú vas a recoger y los niños le dan de comer cada noche. Uh -huh. Entonces tú, ha, tú haces crear a los niños como que por la mañana te levantas, le retiras la leche y la galleta y el, y, el, y el bicho va comiendo, va comiendo. Y el día 24, pues te lias a pegarle puñetazos y con un palo al, al bicho ese y entonces. Cambias, le pones una manta encima, le van metiendo regalos y los niños van flipando, porque se piensa que sale todo eso de, de del culo del, del tronco. ¿Sabes? Sí, no, sí. no sabía, no sabía. Eso es que... la tradición de Cataluña. En cada pueblo es un mundo, vamos. ¿Allí cazáis vosotros, piñata? No, Papá Noel, ¿no? ¿Pero a qué, qué fecha te refieres? ¿Al día 24 el, 20, el, 24 el 24 por la noche, ¿os repartir regalos? Eh, bueno, el 25 cuando te levantas o el 24 por la noche, vale, cada uno vale, tú sabes, hombre. Dice, los niños se despiertan el día 25 con los regalos. Vale, 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 A ver, tema, tema, grave que están preguntando. A ver, Javi está convaleciente. No sabemos si va a seguir en YouTube. Es algo que no sabíamos cómo entrar el tema y, y bueno, la verdad que gracias por preguntar, Johnny. <laughs> y se, cayó por, se cayó por la escalera y de hecho el final me encanta del, del audio porque se escucha como llamando a su hija no escucha yo me estaba mirando me manda Ay, el audio sí, y, y le digo yo, qué coño te pasa ¿Qué coño? y coño no. ¡Oh! no sí 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 <laughs> y se escucha al final del audio como se escucha algo de Julia sabes como, como yo, yo creo que era que será su hija para sí. que le ayudara a levantarse la, 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 po, la poquita voz que le quedaba sí, en, sí, plan, sí. en plan en Gollum sí 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 Julia tesoro mi anillo sí. soy yo Javi Oliveira. sí 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 buenísimo tío Hostia, qué bueno tío ya se cayó hace un mes con la con la ADN, hablando con la Latne. no no está es que estamos en unas edades ya Pero sabes cariño? por qué es sabes por qué yo creo porque porque lo, los youtubers estos grandes no están, a, no están acostumbrados a salir de casa, tío. Entonces, estas fiestas salen <laughs> para arriba, para abajo y, y caminan demasiado, tío. Escalera para arriba, escalera para abajo, tío. Tú sabes, Ahí tú sabes lo grande. que está metido en la habitación durante seis años y ahora para un día que sale, claro, pues ah, eh, para ah, él la escalera, la escalera. mecánica es como esto ver, que pasa aquí, ¿no? Estaría el ascenso abriado y ya ves, tú podías abajo por la escalera y boom, pues para abajo. A ver, no, está bien, está bien, Javier. Está, 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 está bien, está bien, está bien, está muy bien. Pero bueno, bien, lo primero, de, lo primero ok. de todo, chicos, ya sabéis, todo el mundo que le dé like, que comparta el directo, comentarios en Twitter y todo el mundo que venga nuevo, que vaya al, al canal de Enrique, que está cerca de los 50.000 y se suscriban al el canal de Enrique. ¿Vale? Todo el mundo, ¿eh? Bueno, de hecho, Javi, a lo mejor viene en enero, ¿vale? Ya, nos, ya me ha comentado sí, que en enero sí. ya lo tenemos ahí listo. Sí, sí. Es el regalo de Reyes okay. que tenemos preparado. Eso es lo que tenemos. Bueno, son <laughs> es, es like señores, señoras. Sí, vamos ahí esos likes que son gratuitos, chicos. Empezamos nada. Eh... Mira, que, que hoy es que hay que explicarlo todo, Cari. Es que eh, hoy se estaban peleando por entrar. Digo, mira, escúchame, no entres ninguno. Sí, ¿verdad? Sí, 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 sí No entres verdad? ninguno, no entres ninguno. No, ya está. Sí, sí no, no. no, no, no. no entres... Teníamos mucha gente por entrar, pero digo, no. Esta semana solo <laughs> Enrique y yo, tío. Además, el último del año, ¿no? Claro, exacto, exacto, sí, sí. Es el, el último tiempo. del año que me quemejo con nosotros dos solitos para reírnos y cosas. Ah, ah, lo, ah, ah, lo que pasa es que aunque sea el último del año, eh, no, no descansa el salseo. Siempre hay jaleo, ¿eh, tío. Siempre, eso siempre. La, la gente no afloja estos de la tele, ¿eh? Madre de Dios, chavales. Aquí hay temas que te quemas, ¿eh? Mm. Mamma mía. Pero bueno, ahora hablaremos de todo. Vamos a esperar un par de minutitos que entréis todos, que le deis like, que compartáis, que os suscribáis al canal de Enrique. Enrique García, YouTube, ya sabéis. Bueno, todos los nuevos que seáis. Eh, que vaya donde Enrique y venga vamos allá a tope todo, chicos que vamos a tocar varios temas y nos interesa saber vuestra opinión pues sí. hoy he subido hoy he subido, hemos subido el vídeo a la misma hora tío pero cuál ¿Te el de Diego Arrabal, chaval sí tú lo habías programado para las tres y media que sí eh, sí, porque primero tenía el de las tres de mi año en YouTube. Pero lo tenía, yo ya lo tenía hecho. Lo que pasa que, digo, ya no me cuadra porque dura 20 minutos el de, desde mi año en YouTube de 2021. Digo que yo, pues ya lo dejo para después y lo programé para las tres y media. Claro, pero es que yo lo programa, yo lo he grabado esta mañana a las 11 o a las 12. Lo he programado para las tres y media y se ha estrenado al mismo, al mismo tiempo. Y yo pensaba, digo, ya verás tú que alguno va a pensar que el Enrique y yo por privado hemos dicho. Tú lanzamos que el, va, el va, mensaje de Diego a, a post digo, a la misma hora, no sé qué, digo, que ¿sabes? Que vaga, somos, somos dos personas que vamos a nuestro rollo. Claro, totalmente. sí, sí, o sea, no hemos hablado nada, pero me ha hecho gracia cuando te he visto. Porque digo, va a pensar la peña que no hemos puesto de acuerdo para pues lanzarlo a la misma hora. Mira, fíjate tú, si fíjate tú, si soy una persona que, que no me fijo en los demás, que más de una vez habré sacado algo, habré sacado algo que, que otro ha sacado y. Eh, y, a ver, aquí la información, primero saca uno porque es el que ha sido más rápido y otro, otro, ¿no? Y, y dirá, ¿se ha copiado? Y dirá, no, no, es que como no estoy pendiente, como no estoy pendiente, sí, lo he sí, sí. yo por mí mismo y, y lo he sacado, tío, y ya está. Sí, sí, sí. Yo tengo, veces, yo, te, yo, tengo, yo tengo que decir una cosa que lo he dicho públicamente. Yo tengo que decir que, tío, yo cuando muchas veces, ahora, ahora porque estoy de vacaciones, pero currando y tal, y muchas veces me entero muchas cosas eh, por Twitter, tío. O sea, yo me entero claro. muchas cosas por Twitter y sobre todo yo me, yo me entero muchas cosas por las cuentas, bueno, pues de Rasel, de Carito, de Pitufa, de mucha gente de esta que comparte muchas noticias. Si no, yo no me enteraría de muchas cosas, ¿eh? Porque no me sí. da tiempo, porque no tengo tiempo físico. Me encantaría despertarme a las 9 de la mañana tomarme un café con leche y decir, vamos a, revisar, vamos a revisar todos los foros y todas las revistas del día para buscar información, ¿sabes? Claro, no, no, la verdad que mucha, a, a mí es que me informan mucho, tío. Tú, sí. porque llevas comentando el cotillo menos tiempo, pero... Eh, de, de youtuber a ti te habrán informado también muchísimo, eh Cari, ha pasado esto, ha sí. pasado lo otro, pues a mí igual me informan mm. muchísimo y, y aparte que yo ya luego me gusta buscar debajo de las piedras. A, a, mí, que hay... a mí te digo una cosa, a mí, a, a, sabes qué pasa? Que a mí el tema de la tele, o sea, por ejemplo, si tú ahora me dijeras, Pedro, vamos a hablar, yo qué sé, de, de Jimmy Jiménez Arnaud, o sea, uh -huh. te, te, no me hace falta buscar nada, te puedo hablar de su vida, porque, porque, porque es que, o cualquier persona, Cantizano. Eh, Miguel temprano, es que los piloto todos, pero porque he crecido con esto, o sea, que mis padres lo han mamado, o sea, entonces siempre he pilotado. Lo que a mí me gusta ya no es la información, a mí me gustan los compañeros como tú o como Javi y tal, me gusta el qué pensáis, ¿sabes? O sea, me, me gusta porque a veces, pues claro, podemos discrepar, discrepar y eso es lo bonito, ¿sabes? O sea, Hombre, me, que... me gusta saber tu opinión, me gusta saber la de Javi, me gusta, hostia, pues yo creo que Javi se equivoca o Enrique se equivoca, y eso me mola, tío. Sí, hoy por ejemplo le da la razón a Diego Rabal con uno de los te temas visto, que habíamos hablado. Te he visto, te he visto. hemos hablado y digo, mira, igual que otras veces te da la razón, otras que no. Y ahora mismo me quito el sombrero porque yo me sentí representado por lo que tú has hecho. Igual que otras veces se te ha sacado de que se te ha visto ahí entre medio. Oye, mira, la verdad, las cosas como son. Pero, y ya no, ya no por Antonio David, sino por todo, tío, porque mañana a lo mejor me te puede pasar a ti, me puede pasar a mí. Y, y, y no somos conocidos. Claro, sí claro. Entonces, claro. Eh, pues, pues aún con, con, con eh, es peor para nosotros, ¿no? Porque no tenemos ningún apoyo, no tenemos, pero, pero, menos mal que, que, que Antonio había era conocido y, y bueno, la gente se ha revelado, ¿no? Sí, 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 total, total. No, pero yo te digo una cosa, yo le digo a Rabales que lo vi en directo. Estábamos jugando a juegos de mesa y dejé puesto Viva la Vida, por eso es que me lo chupé ayer entero, ¿eh? Viva la vida, lo no que decir sí. Me lo chupé entero porque lo teníamos de fondo mientras estábamos jugando al Monopoly y a todo ese rollo, ¿no? Y, y lo vi en directo. Y dije, hostia, digo, hay aparte de huevos tienes de Barrabal, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Te lo digo. No, no, ¿eh? y hombre, el no, no, solo no, él solo, él solo contra <laughs> tres, contra <ríe> tres <ríe> personas que están en contra. Que no, que Y él, pero vamos, esto qué. Gracias, Gracias chicos, chicos, sí Pero es que te, es que lo que te digo, que a lo mejor estamos tú y allí y nos achantamos un poquillo, ¿eh? Viendo a toda la peña en contra nuestra, cuidado, ¿eh? Que hay que estar allí sentado en el plato ese, ¿eh? Eso hay que estar mentalizado. O sea, es como... Eso hay que estar mentalizado, sinceramente. Si no estás mentalizado para estar ahí y sabiendo que en el peor de los casos eh, se te puede poner en contra todos los colaboradores y el presentador en este caso, la presentadora en este caso, si no estás preparado para eso, no vaya. Claro, sí, sí, total. No vaya. Total. Lo no tengo claro. Pero fíjate tú, fíjate tú, llámame, llámame, antes de, a, de abrir un melón y arrancar, fíjate tú, llámame tonto o inocente. Tonto. tonto. Dame tonta ahí. Que creo, tío, que creo, creo que la Ema García, te sí. lo juro, yo creo que disimula porque tiene que hacer el papel, pero cree más la versión de Antero David, tío. Claro, bueno, en Ma García hay muchísimos más, lo único Sí, que sí, pasa sí. Que... Pero, pero yo estoy hablando pero... de Ema García porque conduce al programa, ¿no? Yo hablo de Claro, ella, claro, pero sabes, la, pela, que... la pela es la pela. Bueno, tuviste al Suso, lo que comentó después, ¿no? Ahí, un sí, poco sí. Bravo, Bueno, a mí es, poco es que el ahí... me da mucho asco, tío. Preguntando, en plan, sí. pero no, no se mete en los fangos, ¿eh? no se metió en el fango él no. pregunta bueno pero ustedes qué creéis que pasaría sí. si pero él no se mete en el fango ahí no, está dicho no, no, no. él, él sabe que él no da para más es que él no da para más sí. Él... Sí, el tío es que el tío da para lo que da para llegar buenas tardes no, y... es, que, es que no sé si tuviste el, el gran hermano el, el segundo en el que él entró no sé si fue un bipo yo no sé qué historia sí. el, el segundo y la madre se metió un día para verlo lo visitó allí en medio del gran hermano en una sala dice, hijo, agarrándole la mano, que nos estamos jugando mucho. ¿Tú qué estás haciendo? Nos estamos jugando mucho. Pero se ha enfadado no sé quién y nombra a alguien de dirección. Y él está preocupado, que nos estamos jugando mucho y que tú ya, estás eh. aquí no sé qué, no sé cuánto. Claro, que estaba empezando la televisión, ya estaba contratado de colaborador en Viva la Vida en algunos programas, de colaborador también en Supervivientes, no sé cuánto, los típicos. Y se usó. No, estás jugando mucho y estás teniendo sí, una sí, actitud sí. un poco tal cual. Y, y es que no da para más. Es verdad que ahora está estudiando psicología, que en la isla de las tentaciones lo estoy viendo, que, que comenta ya un poco. Eh, pero, ¿sabes, su qué rollo? Pasa? ¿Sabes qué pasa? Que a mí es que no me. No me no, para, para mí es que lo estoy viendo y me da esta vergüenza ajena, porque está utilizando. Sí, puede ser, a mí me puede utilizar eh, estudiar toda la, toda la psicología que quiera, pero el tío va de... Habla unas palabras que no saben ni lo que quieren decir el tío. O sea, ayer estaba estaban viva la vida, sí, porque Terelu la, se pone así el tío con sus patillas cruzadas. Con, sí, la patita sin sí. cruzar, es muy interesante. Él se viste ya como. Sí, 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 sí. Eh, Se pone como eh, muy interesante. se pone el tío, Terelu, la catarsis. <laughs> la, le dice la catarsis. ¿Tú qué crees que la catarsis? Y me dan ganas, lo he dicho en mi vídeo, me dan ganas de decirle, pero a ver, para, para el programa. A ver, muchacho, ¿tú sabes lo que significa catarsis? ¿Sabes? ¿Tú sabes las palabras que estás diciendo? ¿O no tienes ni idea y quedan bien en televisión? Es que va, va como de listo. Y es que no le pega, porque se ha hecho famoso acostándose con Sofía y siendo como el bala perdida y el guaperas. Y ahora la, da, da, da un cambio radical, como de como que quieres dejar una huella ahí, como yo soy la parte intelectual aquí. Y lo sí, que sí. pena. Mira, yo, yo creo que se pega toda la semana, que mira en el diccionario una palabra rara y dice, Uf, esta es la tengo que usar. No sé cómo, pero esta la tengo que Y cuando ve el hueco... Ah, la meta ahí y ya dice que dos o tres veces. Total, total. Si te das cuenta, si te das cuenta, hace la Isla de las Tentaciones 3, creo que fue, le dijeron que se copiaba de Kiko Matamoro. Sí. Él se enfadó muchísimo, pero es verdad. La postura que coge cruzándose las piernas, en plan interesante. Eso es de Kiko Matamoro. Y las dos manitas así, como diciendo, espérate, que ahora hablo yo. Y sí. ahora ya el suso, que igual, es idéntico. Sí, en la es la verdad. copia barata. Lo único que pasa es que sí que es verdad que Kiko Matamoro tiene cierto intelecto y él está estudiando, pero el intelecto es otra cosa. Sí, pero luego también tiene. Eh, pero escúchame, pero el Kiko, aparte de tener intelecto, sabe manejar los tempos. Es un tío cuando hay que hacer cachondeo, lo hace cuando sí, tiene sí, que poner sí. serio. O sea, el tío pilota. Pero es que este tío quiere ir de una cosa que no es creíble para el público, ¿no? O sea, no, no le pega, no le pega. Y se hace pesado, se hace aburrido, se hace monótono. A mí no, a mí no me. No me Yo no creo, me colaborador, tío. creo. Creo que le iría mejor siendo natural, tío. Como él. Exacto, como empezó. Es que de hecho, de hecho si veis el avilé. Está ahí por ser como, ¿eh? Que, sí, que, claro. que está en la esquina. Y yo, parece el niño malo. Estaba allí pero, así. Haciendo pero, pero <laughs> que yo, toque, yo estoy haciendo el directo contigo y estoy tranquilo así. Pero sí, sí, pero échale de comer aparte a la Bilés, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Sí, ya, pero Uf. me refiero: que tiene que ser más natural sus sí, si, sí, sí. si él es más niña, es, for, o... es, es forzado, Claro, es que se ve muy forzado, que está ahí como Soy pijito, sí, se bueno sí, sí. ahora, de repente, sí. y no No, 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 te pega, no te pega, no te pega. Pero bueno, escúchame una cosa. Vamos a hablar ya que estamos hablando de lo que pasó ayer, porque hay mucha gente que está preguntando qué ha pasado con Diego Arrabal. O sea, ya que estamos hablando de los colaboradores y de Viva la Vida, pues vamos a empezar por ese, por ese tema, ¿no? Diego Arrabal. Sí, vamos a empezar ¿Quieres, quieres, 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 ¿Quieres explicar tú lo que ha pasado o explico yo? Como tú quieras, a mí me da igual. Eh, Diego Rabal. Si, si, si quieres te dejo a ti, Enrique, como te he visto emocionado antes en el vídeo tuyo. Es que, es que me <laughs> fíjate, fíjate, tú, fíjate tú que lo he hecho con la chuleta y si no miro la chuleta no te lo puedo desigual. Bueno, yo te, mira, yo tenía una chuleta, yo también lo he hecho con chuleta hoy, eh. Hombre, claro. Es que, es que estas son las libretas de los 50.000. mil. No, tío. pero sabes por qué lo hago con chuleta? Porque la gente tiene que saber que como metas un trozo de vídeo, de, yo le tengo mucho pánico. Le metes un trozo de Telecinco y te mete un strike que te dejan el, el canal tiritando, tío. Claro, Entonces no, yo es no. que no pongo nada. A mí me da, yo veo compañeros que ponen cosas como con, con filtros sí. y cosas, pero es que me da hasta miedo poner filtros. No no quiero tocar nada, tío. Yo lo hago lo menos posible, la verdad. Sí. Yo intento no hacerlo de vez en cuando sí, porque a lo mejor es un, es algo súper súper importante para que se entienda el contexto o porque no está en todos lados, porque es algo de Instagram. Instagram no hay problema, pero bueno ya me entiende. Lo solo sí, poner todo. Pero claro, si la ha sacado a alguien antes que tú, también te puede pedir la copia, en fin, no me fío de nadie. Claro. La cuestión, que Isabel Rábago eh, estaba ahí hablando de que había hecho un curso, algo así, y, y una compañera que la había llegado adentro, ahí es donde empieza la risa que ya me encantó de Diego rabal sí, Como diciendo sí, sí. Que, que la llegamos adentro, que la llegamos adentro. Entonces, claro, oye, Diego, ¿qué pasa? ¿Por qué, ¿Por qué te ríes? No sé qué. No, no, déjame hablar. Habla, habla. Habla, habla, habla. ya pues habla Isabel Rago, se explica y tal. Luego Emma García también como que le sigue el rollo. Sí, porque es ha sufrido mucho, no sé qué, no sé cuántas con las manitas. Luego, luego Terelu, ya un poco más comedida como diciendo, ahora es mi momento. Ahora es mi momento y ahora voy a hablar. Que la Terelu me parece maravilloso, tú que eres de allí de Andalucía, que cuando quiere puede poner acento andaluz y cuando quiere no, ¿eh? O sea, me parece increíble eso. Algo para estudiar, ¿eh? Eh, eh, para estudiar porque yo sí, por, sí. Mucho, por mucho que salga de aquí hablo igual te parece increíble pero bueno dale dale aunque hay veces que puedo hablar un poco más catalán, todo me sale no a, a ver te lo puedo explicar así incluso a ver pues Terelu, Terelu empieza ya pues a, a decir un poquito más de lo mismo no eh, o sea digamos que lo acusa de maltratador porque si tú estás diciendo sí, en tú todo tú momento en todo momento está diciendo que te la cree, hay que ver lo que ha sufrido esta mujer, eh, hay que ver lo que nos ha contado y dice, eh, digo, Rebal, bueno, tú es que entonces la estás acusando maltratado. No, no, yo no he dicho eso, hombre, claro que ah. no lo has dicho, pero si hay falta un, un si, si estamos aquí dos personas y hay falta algo que se ha robado y yo no sigo, has tenido que ser tú. Pues vale. <laughs> A ver si me entiende aquí tontos pues vale, no somos, total. ¿no? No, no, totalmente. Que de, eh... hecho, de hecho, de hecho, de hecho cuando... Cuando la Terelu, es que la Terelu también es mulista porque la Terelu también va soltando pullitas, pero nunca se atreve a, a coger el toro. Porque si ella tiene tan claro que es su mejor amiga de hace 25 años, si ha vivido todo esto, si tiene tantas pruebas, oye, yo miro a cámara y digo, tú eres esto, esto y esto. No, si estás tan segura, ¿no? Mm -hmm. Pero es que ella sí, siempre mira. juega con el rintintín. No, no. Yo en ningún momento he dicho que sea un maltratador. El que lo haya dicho, que se tenga las consecuencias, ¿eh? que yo jamás lo he dicho, eso, ¿eh? Siempre echa un paso para atrás, porque son mulistas las campos. Eh, tira la bien. piedra del con de la mano, de eso viven las tres, ¿no? Pero pero me pareció de esto. Y luego me pareció también, eh, eh, Diego Arrabal, que yo lo voy a decir aquí públicamente, igual que tú lo has dicho en tu vídeo. Yo entiendo que haya gente, porque en mi, he visto comentarios en mi vídeo, y a ti también te he visto hablar. Eh, entiendo que haya gente pues, que diga, oye, pues yo creo que Diego Arrabal en este directo se ha equivocado, o no me ha gustado su forma de ser, pero cuando el tío lo hace bien, pues hay que decirlo, que no pasa nada. Es eh, decirlo, yo, yo claro. siempre lo dicho Yo, en lo que estaba diciendo en mi vídeo, Digo yo, lo único que critiqué fue cuando se nos dijo lo de la concentración, lo hablé con él, él me llamó, solucionado, ¿vale? Yo no tengo ningún problema con esto, lo contrario. Cuando, de hecho, cuando quiera puede, puede estar invitado para venir tanto a un DM como a mi canal, está, está más que invitado. Que él cuando quiera y pueda, él sabe que tiene aquí un hueco. Que, pero coño, es que me pareció de, de, de escándalo lo que ha hecho. O sea, se, se ha defendido a Antonio David, pero no porque fuera sonido como dice él. Es que los jueces han hablado, ¿no? Y, y, y hay tres personas aquí que, que, que estáis bailando el agua a, a Rocío Carrasco porque tenéis amistad o porque los de arriba os están apretando. Y al final la imparcialidad, la neutralidad que hay ahí, no la hay, no existe. Y además me enfadé y dije, y, y ya estoy un poco hasta lo mismo de que es que ya estamos harto de la fábrica de la tele, que yo, es que esto es único y también se, estamos en lo mismo. Claro, totalmente, exactamente. Pero es que a ver, que ya... el, el director, el, el director es Raúl Prieto, ¿no? Claro. Sí, estamos en las mismas, que era el de Sálvame ante. Pues ya está. Que estamos en las mismas. es lo que... mismo. Te digo una cosa, te digo una cosa y más sabiendo que tienes casi todo el plato en contra tuya. O sea, claro. la, la risa que le nace porque es esa risa que le sale es natural a Diego de diciendo, no, madre, sí, sí, no, me, sí, no sí. me cuentes historias, colega, que y el tío se enfrenta, ¿no? Y le dice la Teleu: habla tú, pues yo no voy a hablar cuando tú me digas, ¿no? Que tuvieron ahí un rifle y rafe, y luego ya empiezan. Oye, al final eh, también es que hay un momento que dice Diego Rabal, me molesta, me molesta que hoy 25 que es Navidad se le esté llamando por la cara maltratador. Hay un momento que dice eso Diego Arrabal... ¿no? O sea y saca la, la, las uñas por 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 Antonio David. Que luego escúchame, que luego también Diego Arrabal... pues va a su a su bola. Y si dice, oye, que Antonio David la ha patinado aquí, pues lo digo. Y si, hay, y si él cree, y si él cree porque lo, le llevaron lleva muchas críticas con el famoso directo de las 300 personas. Si él cree que hay 300 personas, pues no porque diga que hay, hay 300 personas está menos en contra de defender a Antonio David, ¿me entiendes? Él dice lo que él cree, pues dejadlo que diga lo que él quiere. Igual que si Enrique me dice a mí por privado, Caris, yo creo que había mil personas. ¿Por qué voy a dudar de la palabra de Enrique? Por pues a lo mejor había mil personas. Pero ayer, ayer ayer, por la tarde, a las seis de la tarde, con un millón y medio, dos millones de personas, pues se enfrentó allí, ¿verdad? Y otra persona puede decir, que pase un poco, porque fíjate tú, que ahora hablaremos de ello, fíjate tú cómo se comportó Canales, Canales Rivera, cuando pasó lo que pasó, que se cayó, que se cayó como una puta, hablando en plata, perdonas por la palabra, pero se cayó, se acojonó de Jorge Javier y podía haber dado la cara. Y este, en cambio, ayer se, se enfrentó allí y dijo, mira, que va, 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 va" O sea, que, que yo, yo, yo lo que digo que hay gente que no le gusta a Diego, perfecto. Pero que ayer la gente que no le guste a Diego puede decir, oye, pues mira, me gustó mucho la actitud de Diego, ¿sabes? Yo yo antes de que entrase en YouTube, yo siempre, siempre he hablado bien de Diego porque siempre me había parecido una voz discordante dentro de Telecinco, O sea, en el programa que estuviera, siempre, ha sido, siempre ha sido discordante. Y, y, y a mí me parece bien que, 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 que sea el único que se atreve a muchas veces a decir lo que otros no se atreven y eh, Ya sea porque te lo dice tu jefe o te lo dice el de arriba, ¿no? y, y la verdad que me, me pareció muy bien. Y ya te digo que ya no solo por Antonio David, que, yo, que mañana le va a pasar a otro. Y, y bueno, lo, lo que más comentado de Raquel Bollo, que yo no lo, lo he visto, lo puedes comentar ah, bueno, ahora sí. y ya entramos bueno, en materia. Ayer, ayer yo estuve viendo el programa y salió Raquel Bollo, vale y estaba Diego Garrabal, bueno, estaban todos los colaboradores y estaba Terelo. Entonces, hablando de este tema. Quiso apoyar un poco a Diego Arrabal, ¿no? Entre líneas, porque dijo: Mira, yo creo que miraba más a Terelu, ¿no? No sé si es que Terelu en su día dijo algo, o la Campos, la madre, no lo sé. Pues pero, eh, es que entre ah, lo que claro, habla en claro. el público, lo, lo que habla en el privado, incluso la risa esa que suelta a Diego Arrabal, era, era seguramente un poco en plan <laughs> lo que habíamos sí. hablado antes y ahora me, saca, ahora me lo saca aquí. Exacto. ¿No? Pero, pero, pero entonces eh, Raquel Bollo da a entender como que en su día, cuando ya contó. Eh, lo que sufría con Chiquetete, ¿no? Al final se demostró que era verdad, con fotografías, con partes uh -huh. médicos y tal. Eh, dijo que, que ella no necesitaba una docu-serie, pero que sí que hubiera, hubiera necesitado pues, el apoyo de colaboradores, el apoyo de la cadena, ¿no? Y el apoyo de gente, ¿no? Diciendo, oye, pues, porque todo el mundo lo ponía en duda, ¿no? O sea, Ay, ¿no? Chiquetete, sí. esa cobardía, el, el gran cantante, el primo de la pantoja. A ver si esta tía se lo está inventando, ¿no? Con. con con Rintintín, ¿no? Y entonces ella dice, está muy bonito que ahora allá hagáis estos espectáculos de docu-serie, de movidas, pero a mí hace 12 o 15 años pues no habían ido serie ni apoyo a favor mío, ni y entonces dice ella, ¿qué pasa que porque yo no me llame, no tenga un apellido famoso? me podíais haber defendido en su día como estáis defendiendo. Entonces, claro, pues me llamó la atención ese, 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 también ese tirón de orejas que hizo Raquel Bollo a la cadena en sí, ¿no? Y lleva toda la razón porque ya lo hemos visto en muchísimas ocasiones, ¿no? Parece ser que llame como, según cómo te llame, se te apoya más o se te apoya menos. Si eres un peso pesado de Tele5, eh, se te apoya más. Si no, pues eh, está vendido ha vendido totalmente no de hecho de hecho perdona Enrique en el chat están diciendo que iba por Terelu yo es que estaba jugando a juegos de mesa y, y desconecté un poco del juego de mesa para mirar y me veía fijamente cómo miraba Terelu y ter de hecho Terelu hay un momento que dice pero a mí no me no me digas ¿eh? que yo, yo no he dicho nada eh que yo estaba como nerviosa y tal no eh, algo, Entonces, comenta el... algo comentaría sí. en su momento claro por eso yo creo que iba iba por la a por la Terelu y luego hay un momento muy bonito hay un momento muy bonito tengo que recalcarlo que me pareció muy bonito que es Emma García levantándose Yendo por detrás a abrazar a Raquel Bollo y le dice, Hostia, todo lo que vivimos, porque claro, acuérdate el programa de a tu Lado, ¿no? Que en Atulado también iba Raquel Bollo y tal. Entonces, yo creo que Emma también sabía el rollo en ese. Y en ese momento yo creo que estaba a favor de Raquel Bollo, pero nadie se atrevía a decirlo. Y la abraza y le da como un beso y le dice, hostia, lo que vivimos, lo que sufriste, lo que, lo que padeciste, yo me acuerdo, y la abraza por detrás. Y es que a mí Emma García me gusta, tío. ¿Qué quieres que te diga, tío? O sea. Pero yo creo que tendría que haberlo hecho en pleno directo, levantarse y ir de frente para ella, ¿no? Y abrazarla. Bueno, eh, la, las cosas. Lo hacen directo, lo hacen en el programa. Ah, sí, vale, vale, pues es perfecto. La tía, pasar. la tía, la tía le da igual, le dio igual las cámaras, los tempos, y, y, y el entra torito. No, no, le da igual, se levantó y se fue a darle el abrazo ahí en directo, estaba yo viéndolo. Y el beso y todo el rollo, y diciéndole que, pues como como, como dos amigas diciendo lo que pasemos hace 14 años en a tu Lado, ¿no? ¿Sabes? Como diciendo, si yo me acuerdo de esta historia, lo que sufriste, hija claro, mía, y le, claro. y le da el beso y la abrazo. O sea, me pareció muy bonito. Y me pareció muy bonito el rapapolvo que le suelta, porque al final era un rapapolvo a Terelu, pero a toda la gente esta, que porque ahora Carrasco, jurado, como es un apellido y es famoso y tal, pues hay que creerlo. Y con Raquel Bollo, bueno, vamos a dejar la duda, a ver si está bien. Tenemos, tenemos el caso de Vanessa Martín, ¿no? Al También. final está, está abandonada. Yo, yo ya me ofrecí, creo que tú también, eh, lo hemos dicho en redes sociales, lo hemos dicho por aquí en vídeo, Vanessa, cuando quieras, nosotros dentro de nuestras posibilidades, dentro de nuestras posibilidades, que te podamos dar voz, te podemos dar voz. Pero si al final no quieres tú porque no lo ves bien o porque no crees que sea la plataforma idónea o no seamos a lo mejor tan, eh, tan grandes o somos pequeñitos, ya ahí no entramos, pero que aquí nosotros te hemos ofrecido darte voz. Yo sé que si nosotros te, si viniera algún día, yo creo que también nuestros compañeros eh, sac, sacarían noticias sobre lo que hemos hablado con ella, ¿no? Es decir, que no sería solamente nuestra entrevista o nuestra charla con lo que nos quiera contar, sino lo que hablarían los compañeros porque sería algo importante. Pero si lo deja ella en el olvido, al final, malo, malo porque al final eh, pues eso. No va a poder a, tener voz. A ver, también te digo a favor a favor de eh, Vanessa. Eh, la puedo entender en el sentido de que también tiene que ser muy duro eh, remover todo esto otra vez. ¿eh? O sea, sí, pero es que ella era la principal. O sea, sí, lo estaba diciendo, sí. Estaba buscando sí, pero, a alguien que le diera. Claro, voz. claro. Sí, pero, pero, pero yo, ya no, yo ya no quiero opinar aquí porque tú ya no sabes lo que puede haber de, pu de puertas para afuera. ¿no? Eh, si le han amenazado. Si, hay, si te asientas te voy a, sacar, te voy a denunciar pero, con este, claro es que hay a lo mejor unas amenazas ahí que flipas ¿sabes? Yo que pero sí, es que, que con más razón tío con más razón sí, desde sí, aquí, sí, si, pero... le, de, si te están amenazando desde aquí decirle a Vanessa Martín que tire para adelante, ya está que sí, tire para adelante pero... porque, porque si, ella, si ella si a ella la amenazan y tiene como demostrarlo de verdad va a estar en revistas, en televisiones vamos eh, lo que se va a gastar en abogados le sobra con, con, con vender eso la, sí, eh, tío, esto, esto funciona así, tío. Esto funciona sí, así. Sí, sí, no, no, es no, no, que no. funciona así. Lo que pasa lo que, pasa que al, final, al final es una cosa, Enrique, también que ya en su día, yo me acuerdo dónde estás, corazón, porque hay vídeos y salía la patiño y tal, ¿no? Eh, que poco más que, que se empatizaban con ella y ahora de repente ya no empatizan, pero bueno, que al final ya ganó el juicio y, y todo el rollo. O sea, al final sería hacer un deluxe, mover, volver a remover todo. Y yo creo que realmente... Eh, realmente lo, lo, lo que a mí me jode como espectador porque ya en su día, como digo, Vanessa la ley, la ley le dio la razón o sea, que ya por encima de la ley no hay nadie o sea, ella tiene la razón, por mucho que Pepe Navarro diga, no, yo tengo pruebas, yo creo que el, el problema va más allá, el problema va de, de, de blanquear al que me interesa y, 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 de, y de destrozar al que me interesa eh, o sea, y por mucho que Vanessa se asentara mañana en eh, ¿cómo se llama? con Susana Griso ¿vale? por Telecinco seguiría tapando eh, eh, no harían ni caso a la cadena triste ¿no? como llaman ellos, no, no, es igual o sea, ellos lo que quieren ahora mismo es blanquear a Pepe Navarro ¿no? con con Ferrer vestido de Pepe Navarro, con, tapando esto Paloma García Pelayo, eres muy mala por sacar este tema, etcétera, etcétera ¿no? entonces yo creo que, que van bueno, va a eso, nunca, eso, pero sí eso. que es verdad sí que es verdad, perdona Enrique, que tiene una alta altavoz aquí con Javi Oliveira, sobre todo, que es, que, o Juan Jus, que son cadenas más grandes que nosotros ¿no? y youtubers más grandes que nosotros, que pueden tener un altavoz para contar su historia, ¿no? Es que eso lo hemos, lo hemos vivido con Antonio David. O sea, primer, primero se, se defendía Antonio David porque tenían, tenían eh, denuncias cruzadas con Mediaset, con Rocío Carrasco, se defendía Antonio David. Una vez que no interesa a Antonio David, nos pueden contar algo que, 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 que tiene tintes feministas, ¿no? Dicen, mm -hmm. bueno, lo que nos puede contar aquí, nos vamos a retirar a la demanda. Y aquí esto va a ser un pelotazo. Pues aquí le damos la vuelta a la tortilla. Pues bueno, lo usamos de monigote, lo despedimos el día después de, de la docuserie, del primer episodio, y quedamos como unos feministas de escándalo. Aunque lo supiéramos hace cinco meses, pero el hecho es que lo hemos despedido el día después de la, del primer documental. Sí, pero escúchame, sí. Pero a, a lo mejor de aquí dos años la gente eh, está quemada del feminismo, no del feminismo de la igualdad, el feminismo este radical, ¿no? Y a lo mejor de aquí dos años, pues lo que yo siempre digo, que a esta tía le van a pegar una patada. Porque es que ya te digo yo que la segunda temporada no va, no va a mover tanta gente, no va, es que no va a movilizar tanta gente. Mira, de hecho tengo una cosa, mira, tengo un vídeo preparado para esta semana, lo que pasa es que lo quiero editar, no quiero, no quiero quemar ese vídeo de un directo. Hay una chica que me sigue, que no voy a decir el nombre. Eh, que... Dilo, dilo, dilo. No, 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 porque entonces vais a buscar el nombre ya, ojo, y entonces ya veis lo que pone en el, esto. No, y la chica era, era, era carrasquista, ¿vale? Carrasquista. Pero la chica, claro, me... me, me, me... Me tiene mucho cariño y dice, oye, mira, Pedro, si tú piensas esto, pues aquí libertad de expresión, ¿no? Y ella, y ella en vídeos que yo he hecho con Antonio David, me ha contestado, pues yo creo, Caris, que aquí te equivocas, pues yo creo que aquí, bueno, aquí Antonio David puede tener razón y luego la tía me sigue por las parodias y tal. Entonces, pues me tiene mucho, y yo le tengo mucho cariño y respeto, ¿no? No, no, no respetamos, ¿no? Sí, pues, sí. Bueno, pues esta chica sufrió maltrato eh, psicológico, eh, bueno, de todo, físico, etcétera. Pues esta chica el día de Navidad, me parece que fue el 23 o el 24, eh, yo subí un vídeo, no me acuerdo qué vídeo fue, el de Kiko Hernández, el de Kiko Hernández con la madre, eh, que eh, para ti también pega madre, el hashtag que se pega madre. Pues la chica esta, desde hace seis meses, hay un, hay un comentario que le he dicho, lo puedo utilizar en un vídeo, me ha dicho, sí, sí, Pedro, donde le pide perdón a Antonio David y dice, yo como mujer maltratada... Eh, te pido disculpas porque me he ido dando cuenta que esto es un puto circo, que esto solo es dinero, que esto es todo mentira, que, que ¿cómo puede ser que, que el, el supuesto nuevo mejor amigo de Rocío Carrasco y Kiko Hernández le pueda llamar a su propia hija Feliz Navidad, pega madre, y la madre no se dé la cara por ella, etcétera? O sea, ha visto tanta mierda que es que al final dice, pues si es que. Y luego dice una cosa muy es bonita, que yo, es que hay muy ¿no? Hay, hay una cosa muy bonita. Que yo llámame sentimental, llámame, llámame todo. Sí, llámame todo esto. Pero ya, ya como Pedro, ya como Pedro, te lo juro por Dios, por mi madre, que es lo que más quiero, que es que yo en el directo de Antonio David, independientemente que me nombrara, el directo que hace, yo le veo la. Le veo verdad, tío. Le veo verdad. Verdad le veo. Sí, 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 sí totalmente. Y eso, y eso no, no, o sea, eso es que cada uno puede ver lo que quiera en el directo. Hay gente que dirá, pues que no me lo creo. Pero es que veo a los dos y veo a alguien frío, eh, a la Rocío, fría, insípida, arisca, la veo, calculadora, y veo a otro humilde, campechano y la verdad. Entonces, no me deis a elegir porque lo tengo clarísimo, tío. Entonces, esta no, no, chica, no, no, esta chica le he claro pe pedido, pedido los mensajes y me deja utilizarlo para un vídeo, me ha dicho que sí, y lo voy a utilizar, ¿no? Pero lo voy a utilizar sobre todo porque me viene muy bien para lo que tú has dicho, Enrique, de que la fábrica nos han querido vender una cosa para que toda España. Eh, poco más que destrozáramos a una persona y al final hay gente, ya no tú y yo que somos gente que tenemos un altavoz pequeñito o, ja, o Javi que tiene un altavoz grande, no, gente que nos sigue, que han sufrido de verdad cosas jodidas y cambian de opinión. ¿Me uh -huh. entiendes lo que te digo? O sea, gente de verdad que está cambiando de opinión. Pues mira, nosotros aquí, aquí Enrique y, y Pedro no tienen nada que ver. Eso es una persona que ha sufrido, que está viendo cómo van. O sea, lo de los contenedores también me ponía el ejemplo, ¿no? Es que lo de los contenedores, cari, me parece una tomadura de pelo, es que esto, lo otro, es que veo verdad en Antonio de Aviveo. Entonces, son, están haciendo cagada tras cagada que hay gente que se está quitando la venda. Es que hay mucha gente que se está dando cuenta. Es que date, date cuenta que lo que no se está diciendo ahí, lo estamos diciendo nosotros, lo están diciendo algunos medios ya. Algunos medios ya, como La Razón, como la vanguardia. Eh, y alguno que otro más que hay por ahí, Chic, también ha defendido mucho. También a Antonio David, y, y, y quieras que no, están sacando cosas que estamos comentando nosotros, eh, extractos que nos llegaron en verano y que, y que publicamos de esos famosos 300, 500 folios de esos tres tomos. Y al final, eh, es, que, es que se ve que todo es un show, es que se está viendo que todo es un show. Que al final, eh, todo eh, es, que, es que lo de el homenaje, el no homenaje, me gusta llamarlo a mí. Es que lo del no homenaje es pacha de comer aparte, tío. Es que eso fue horroroso. Es que encima sacó un artículo Jorge Javier hablando de que todo marica, todo buen marica, tiene que que se precie, se tiene que poner eso y bailar con él. Y a mí, indignado, me llaman algunos homosexuales de mi canal, me mandan audio. Enrique, yo soy tres veces más marica que él y yo jamás me hubiera puesto algo de una persona fallecida. Eh, riéndome y bailando como si fuera eh, un espectáculo. Y encima la hija riéndose en vez de decirle, Escucha, no, 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 yo los voy a enseñar. Claro, tú ni supuesto. lo toques, tú por ni supuesto. lo toques. Por supuesto. Ni, ni lo toques, que a lo mejor tiene hasta su olor. Claro, eh, es, Madre por mía. Qué por vergüenza, supuesto. qué vergüenza, tío. Por supuesto, que te prestes a esto por dinero. Es que ese es el problema. Porque te digo una cosa. Tú haces una docu contando tu experiencia, ¿vale? Tu derecho, todo lo que tú quieras. Pero ya cuando haces este homenaje ridículo, cuando ya haces una segunda temporada estirando el chicle, la gente se da cuenta de que esta mujer está aquí por la pasta. Por la pasta y punto. Y punto. Sí, sí. Y ya está. Y esto no es aquí cosa de que el Enrique ha hecho un vídeo, el Caris o el Leveira, No, esto es que cualquier persona con dos dedos de frente lo ve. ¿Sabes? Y hay gente que se le está cayendo la, la venda y está diciendo, pero esto, esto, ¿qué, qué, qué tomaduras es esto? ¿no? Mira, ahora mismo, no, ahora sabes. mismo, ahora mismo ella. Ha preferido cambiar, Rocío Carrasco, ha preferido cambiar en mi opinión, ¿eh? lo que yo veo. ¿eh? Está viviendo ahora mismo en una burbuja. Dice: Mira, todo el mundo adulándome, queriéndome. Eh, todos los que hablaban mal de mí, los tengo comiendo de mi mano. Dice: Yo prefiero esto. Oye, vivo, eh, me imagino, ¿eh? vivo cerca en el centro de Madrid o en un sitio chachi, ¿sabes? Vengo aquí me con gente que yo siempre veía en la tele y que para mí era top en la televisión. Dice, y, y aquí estoy, ceno con ellos, voy con ellos, eh, conozco a su familia. Oye, hay mis niñas aquí, sí. con Hernández, mis niñas. Mira, eso es una cosa, mira, eso es una cosa. Yo es que no soy padre. Tú, Enrique, tú lo sabrás mejor. Tú, o sea, tú el sentimiento que tienes por unos hijos, ¿no? Yo es que no soy padre. Pero eso es una cosa que es que yo lo estaba viendo y yo flipaba. Mis niñas. Es flipante Mis niñas, o sea... Al que le estás diciendo mis niñas, al día siguiente manda un hashtag de feliz navidad pega madres para ti también. O sea, a, a esa persona que estás adorando, que estás diciendo tus niñas, permite que esa persona. Bueno, permite. No, es que tú has abierto el melón para que media España le llame pega madres. Es que tú has abierto el melón porque volvemos a lo mismo, Enrique. Eh, yo tengo, yo lo he dicho muchas veces. Yo tengo una tía, vale, una hermana de mi madre que su hijo pues, le ha dado muchos problemas y a mi madre le ha tapado lo más grande. Y al final te has ido enterando por, por de boca a boca, ¿me, ¿me entiendes? Y esta, esta mujer, tú te piensas que en el momento. Yo soy Rocío Carrasco y digo, voy a contar lo que he vivido con Antonio David. Pero escúchame, le digo al director, escúchame, la parte esa de mi hija, que hay informes y cosas, y más o menos la gente se huele por dónde van los tiros, no se va a grabar. No se va a grabar porque voy a dejar a mi a mi, a mi hija con, la, con el culo al aire. Claro. Esta tía le da igual. Y si ve y si ves, y si ves, es que hoy estaba viéndolo. Yo estaba bueno, pero... viéndolo porque. Es que estaba viéndolo hoy, lo del. Lo porque en YouTube estoy buscando unos clips porque quiero hacer. Es que se me ha ocurrido una parodia, pero no sé si se ve para grabar. Mira, la voy a contar aquí. Quería, quería vestirme como de director de cine y hacer como como, como. como fue el rodaje de la docuserie, ¿no? Pero en plan de risa, ¿no? Como diciendo que el director. Oye, Rocío, hoy ahora un poquito más, esto no se lo cree nadie, ¿no? Quiere hacer una parodia así, ¿no? Entonces estaba buscando frases de Rocío Carrasco reales, ¿no? Para hacer el contraplano. Pues justo ha salido cuando narra los hechos de la hija, ¿no? Si tú ves eso cómo está grabado, y cómo está montado. O sea, de una crudeza, de un mal rollo, ¿sabes? De, de, de darle un show televisivo de, 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 por ejemplo, hay un momento que dice ella cuando la, que ella le dice a su hija, que pares, que pares, ¿no? Y, y lo alargan cuatro o cinco veces el, el que pares para pa que se alargue esa agonía del espectador. Está todo tan, todo tan maquiavélico y todo tan de mala persona, que yo veo sí. eso cuando está grabado y yo soy la ella y digo, mira, ¿qué más da un millón? Descuéntame cien mil. Pero eso lo vas a cortar. Porque como se ve a la luz eso, mucha gente... En ese clip, Enrique, que luego te lo pasaré, en ese clip, a la hija la llaman pegamadres, el muñeco diabólico, ojalá que se muera, esa niña tiene que morir, porque son pero, gente... Pero, o sea, pero es eso que, es lo que ha permitido ella. Pero no no cuestión no cuestión de lo que pone no, no estoy totalmente no, eh, de acuerdo con eso. A yo es que no lo hubiera dicho. Pero, pero, pero por, por, por eso mismo. No, pero, no, que, no es lo que, lo que te, lo te, te digo, digo. No, yo no le tengo que decir a mi jefe lo que tiene que poner. No, no, yo es que no lo hubiera dicho, siquiera. Pero, pero Sí, pero ¿qué pasa aquí, Enrique? Que aquí, te viene, viene el director y te dice: escúchame, vamos a revisar esto. Esto lo vas a decir. Esto lo vas a remover Esto porque esto, esto no es. Que, es, es, que hay cosas... esto es este, este es el filón del tercer capítulo. Claro, este es el filón pero del tercer capítulo. Hay cosas pero es que cuando... tú lo ves, son seis minutos, porque yo, bueno, yo he visto el clip. Bueno, lo vi en su día, ¿no? Pero el trozo ese, ¿cómo lo narra? Cómo está alargado Pero, los, está los tempos, esos, esos zooms a la cara. Es que es una cosa para dejar a la hija que dices, tú, mira, Pero te digo una sí. cosa, Enrique. Cualquiera, suerte que esa niña tiene gracia, tiene salero, guapísima y tiene un saber estar que te cagas y, y vale, vale 22.000 mil veces más que la madre. Pero, Pero ya claro. no es porque, porque te creas más, Antonio David, sino porque es que la tía tiene más gracia, porque la madre no, no vale un duro para estar en un plato. No, Pero es no, que no. Tú, sabes, tú sabes la etiqueta que, 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 que te deja durante unas semanas o meses, eso, tío. Eso es una locura. Y encima. Que, 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 que el que se preocupa por tus niñas. Dale un beso a mis niñas. Ahora que la gente está medio olvidada. ¿Vale? Que ya sabes tú esto cómo funciona. Que siempre. No, el cabrón, el pedazo de cabrón, en su Instagram tiene que volver a tocar el tema de feliz Navidad, pegamadres, para ti también. Para que otra vez vuelva la burbuja de la Pegamadres. Pero es eso, que espérate, es, eso de ser un hijo de la gran puta. Así pero de espera, que te lo digo. Espérate, que es que para colmo se recortó parte para no hacer daño a la hija. Bueno, pues pues fíjate, sea, fíjate, te verdad, recortó verdad, parte. Es verdad, tiene razón. Es verdad que la que dijo que habían recortado cosas porque no quería hacer daño a la hija. Pues, o sea, pues imagínate lo que lo que se guardó. Cágate al lorito, cágate al lorito. Si, lo que si es. eso fue lo más like que pusieron, imagínate lo que dijo de la hija. Yo te digo una cosa, yo no, de lo vendo, yo no hubiera vendido eso. Yo, es que te digo, mira, los dos a, millones. A, a, a ti enrique, Enrique, esto es muy sencillo. Tú eres padre. Si tú, tu hijo, tu hija, tuvieras una situación de estas, que primero de todo, yo no he visto todavía a la hija hablar sobre lo que sucedió ahí, porque todo es sí, eh, los, los partes y, y ella lo puede, lo puede exagerar más o exagerar menos. Yo no lo sé porque no estaba en esa cocina. Pero bueno, Enrique, si a ti te pasara una situación de esas, ¿vale? Eso yo creo que tú, por el amor que le tiene a tu hijo, intentarías pues a lo mejor lo taparías, reconducirlo con tu mujer, ¿no? Intentarías decirle a tu mujer, tú no le digas nada a tus padres o, tu, o a tu hermano, esto es una cosa que ha pasado en casa, no vamos a intentar arreglar los problemas, ¿no? Vamos a tapar a mi hijo. Pero tú diez años después eres un tío famoso y te vas a sentar un plató y vas a contar ese hecho y vas a dejar a tu hijo como lo dejas. Que no, que no, que no. Es que no hay dinero. Hay padres que sus hijos han hecho lo por peor favor. del mundo, que están en pero, el pero, corredor pero, de la muerte. Y los protegen. Imagínate por imagínate tú por una chorrada por que a saber lo que pasó y, claro. recordarle, y recordarle a la gente que también fue la hija la que denunció a la madre. Lo único que pasa es que la hija prefirió quedar como la mala y retirarla. Pero que si el día que ella hable y se cabre de verdad y. Yo estoy seguro que de aquí a un año o dos, abre los ojos y Rocío floris dice: Escucha, hasta aquí hemos llegado. Voy a ver si todo lo que pasa Escúchame, espero que Onicor le den permiso y puedan hacer una docuserie de la hija. Me encantaría verlo también, ¿eh? Sí. Quiero saberla. Quiero o, que explique ojalá. ella paso por paso, ¿no? Ojalá. Porque porque yo estoy cosa. cansado, yo estoy cansado, mira, te voy a decir una cosa. Yo estoy cansado que si ante David... Porque en el bando contrario, ¿no? Es un manipulador. Mira, esa niña va para los 30 años, no sé si tiene 25 o 26. Esa niña ya sabe lo que es, tiene su pareja. Esa niña sabe perfectamente, cuando, cuando tiene 12 años, pues sí, pues te puedes tener ahí, pues... pero esa niña ha crecido y sigue adorando al padre, sigue teniendo un amor loco por su padre, ¿sabes? Ella sabe perfectamente cómo su padre, ¿vale? Y luego y... tú dices, no, es que la niña ha hecho eso, sí. ¿Y el niño qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Nada, nada, es que no han he hecho ese, nada. Y si, y si ese niño. Que yo no voy a opinar de esto porque tú sabes, Enrique, es que no sé, porque la gente que si tiene un problema, que da igual, lo, es que no sé el problema que tiene realmente, da igual. Pero ese niño que necesita a lo mejor más ayuda que la niña, tío, te, te tragas tu orgullo y aunque no quieras ver a, a, a tu hija, porque según tú te ha hecho la vida imposible, y a tu ex marido, pues uh -huh. tragas por estar con ese niño, porque ese niño sí que necesita a una madre o necesitaba el cariño de esa madre. Y al final ese niño ha crecido que para él Olga es su madre. Totalmente, y, y te digo una cosa: y que si se lo dice, ole, ole, él claro, claro. O sea, que es que no es la que pare, es la que quiere y la que la ha criado, la ha criado. Y que yo creo, yo creo que ya eh, andando con estas cosas, fíjate, tú fíjate, bien. tú fíjate la Olga Moreno que lo están poniendo ahí, que estuvo tres meses con hambre, con frío, con lluvias. Eh, con, con mareos, bueno, toda la mierda que pasa allí, de, ya ves tú, te metes allí, tío, y flipas, ¿no? No, no tuvo un momento de, 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 de bajada, de decir, guau, estoy reventada, se me va y la lengua un poco. Siempre habló maravilla de esos niños. Sí, nunca sí. habló, y nunca habló mal tampoco de la de la de la Rocío, ella dijo que hacía lo posible para que se juntaran, ella siempre sabe, o sea, nunca dijo nada malo ni de Rocío, ni de Fidel, ni nada. O sea, y en momentos de extrema allí, de, 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 de decir, estoy aquí hecho polvo, que no tenemos proteína, no hemos comido nada, se me va la lengua y cuento tonterías, ¿no? Para buscar, nada, nada, la tía se portó de 10. O sea, es que al final, yo qué sé, ¿qué quieres que te diga, tío? Es que a mí me parece, me parece una cosa de locos, tío. Pero bueno, eh... sí, ella, ella, ella se portó bien. Eh, es que es algo que pasa cuando ella empieza con Antonio David, tiene dos niños muy chiquititos y cuando ella se enamora de Antonio David, mmm, sabe que, que, que lleva en el pack dos hijos y, y si tú quieres a esa persona, que la quería, evidentemente, al final aceptas a los hijos. Sí, pero, 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 pero el problema es que el ser de luz no aceptó a los, a los niños, yo creo. es el problema, claro. Que no, que no lo el otro, y... el otro, mira, el otro me hizo mucha gracia. El otro día estaba, estaba no me acuerdo quién era que decía, es que Antonio David ha vivido de las portadas, ¿vale? Perfecto, ha vivido de las portadas, perfecto. Pero que alguien venga aquí, por favor. O sea, el, el, el cualquier canal de YouTube que es de la parte de, de Rocío Carrasco, es que vive de las portadas, perfecto. Pero que alguien venga aquí y me enseñe la hoja de, de qué trabaja Fidel. Claro, yo también quiero saber de qué trabaja él. No, y Rocío Carrasco. Y Rocío Carrasco. Pero bueno, Rocío Carrasco al final va a vivir de la madre toda la vida. Porque esto, esto de la. Yo lo he dicho, esto de la docu-serie, Enrique, no sé el dinero, porque yo digo, al otro día dije 300.000 y me dice la gente, qué dice? Habrá, habrá ganado un millón. Yo no sé lo, lo, los dineros que se han manejado. Pero esto, cuando acabe la segunda temporada, que vais para abajo, desaparece de escena Rocío Yo todavía, Carrasco. yo todavía tengo un cuarentena pero, que haya segunda parte, pero bueno. Pero escúchame, Enrique, desaparece de escena porque va a ir eso en picado. Pero escúchame. Estará 7, 8 años desaparecida, reventándose el dinero con el ser de luz, porque estos llevan un tren de vida que los flipas, sabes que estos llevan una, una vida que lo flipa, y de aquí 7, 8 años, cuando tenga 50, me parece que tiene 43 o 44, volverán en un de luz, volverán en otro programa a contar, y ahora voy a contar otra, un secreto de Ortega Cano que ya ha muerto, porque a lo mejor ya está muerto Ortega Cano, y otra vez a, a facturar, a facturar, y así vivir hasta que se mueran. Esta gente es de esto. Si es que esta gente no, no dobla... Es que no doblan no dobla el, el lomo esta gente. Viven de esto, de contar miserias. Y luego dice... Es que el Antonio David ha hecho portadas. ¿Y qué ha hecho Fidel ya pues que no ha hecho ni portadas. Y, y Rocío Carrasco, ¿qué ha hecho? Ella, es de ella, las rentas, de las ella, rentas. Sí, pero ella también tiene pues, muchas portadas en revistas, ¿eh? por, por supuesto, por supuesto. No y luego tú... Si... Y, y escúchame, y, y ves vídeos de Tombola y flipas. En Tombola, vamos, es que no... defendía a Antonio David... A capa y espada, a poco más que ponía, decía que era el mejor Mario del mundo, no que lo de la multa era mentira, que pin, que pan, ¿no? Y ahora pues mira cómo están las cosas, ¿no? Porque la hemeroteca al final es, es lo que es la hemeroteca, ¿no? Y yo te digo una cosa, yo es que Fidel Arrión no me ha gustado nunca, nunca, nunca me ha gustado, desde el principio. O sea, desde que yo era pequeño y es que ya lo no veía, yo que leía la revista, digo, este tío no me da unas pinas, ¿eh? Es que no tiene nada que ver que no hable con la ah. prensa, porque el que no hable con la prensa, hay mucha gente que no habla con la prensa, que sabe que, que es famoso por, por estar con alguien. Pero, pero tú lo ves y por la forma de mirarte la forma de, de agradecerte pero él es un tipo serio un tío secote sabes sí, sí, sí. y yo creo que, que él tendría que haber aceptado que es famoso por ser eh, el novio de y que cuando está la prensa pese a que no te guste pese a que hablan hablen mal de ella eh, tú tienes que ser un poquito más decoroso con, con la prensa ¿Por qué? Porque es la mejor forma, a, para empezar, es la mejor forma de ganártelo. Pero Totalmente, si tú, si tú claro. los tratas mal, en el sentido de que les das quinazo, no les contestas nunca, Le, los miras ahí con una mirada un poco mal, ¿no? Como yo sé. Me está molestando, ¿no? Pero al final. Yo soy, yo soy de los que piensa que, que, que. Yo creo, no sé, esto es supuesto siempre, ¿no? Siempre hay que poner supuesto delante, ¿no? Cada uno tiene su teoría, ¿no? Pero yo creo que este también fue separándola de todo el mundo, ¿no? Se la lleva a su terreno está y están, están en su burbuja allí ellos de, de cuando se está acabando la molla, pues hay que reinventarse y sacar mierda, ¿no? Mira, y, y luego pillamos pasta, nos tiramos cinco años más viviendo de las rentas y luego o a mover otra vez la mierda a ganar otro, otro, otro pico, ¿no? Y así funcionan estos dos, yo creo, ¿sabes? Lo que nos quieren vender la segunda parte de la docuserie es que una vez que fallece Rocío Jurado eh, se separa de la familia no por el ser de luz, sino por porque se dan cuenta que todo el mundo estaba ahí eh, que, eh, a, como una garrapata eh, a Rocío Jurado para ganar dinero a costa de ella. Y yo creo que tampoco es así exactamente. Es decir, eh, Rosa de Benito eh, trabajó con ella, me gustará más, me gustará menos. Trabajó con ella, la ayudó lo que pudo, el hermano fue su asesor, su manager, llámalo como quiera, también ganaría su buen dinero, pero oye, Estaban trabajando, estaban trabajando. Y, y ahora se va a querer poner como que no se habla con la familia por culpa de eso. Mira, te voy a decir una cosa. Yo creo ¿Quieres que, no. que ¿Quieres que te cuente una exclusiva aquí que no sabes tú, que no te he dicho nada por privado? Dime, dime. Te voy a contar una cosa que no se lo cuenta a nadie. Mira, estoy hablando con una persona que estuvo durante 12 años, 12 años, 12 años. Lo que pasa que, claro. Él no le, no le gusta estos temas y tal, pero bueno, no sé si lo haré grabado. Bueno, no sé. O a lo mejor luego se raja, pero, pero tengo las fotos aquí. O sea que de hecho, soy muy amigo de él. 12 años siendo el jefe de luces de los conciertos de Rocío Jurado. O sea, pero yo tengo. ¿Tiene, como... ¿Tiene información tela? Hombre, solo te voy a decir que cuando, cuando ya, ya estaba malita, que le quedaban pocos días, fue de los pocos que le dejaron entrar a verla. Ya con, eso, con eso te lo digo todo. Te digo una cosa, te voy a decir una cosa. Y de hecho, mira, esta semana estaba hablando con él, ¿vale? Porque yo sé porque yo sé que cuando, cuando hubo una movida hace unos años de, de Ortega K, digo, de, del Amador Moedano, tal, lo llamaron a él para ir a la tele, pero él pasa, ¿no? Porque ahora tiene un, tiene un puesto bastante alto y tal, y pasa de meterse en esas mierdas, ¿no? Y bueno, el tío ya hablaba con él, y te digo una cosa, eso sí que te lo voy a decir aquí porque quiero que quede claro. Me contó a mí una cosa: que Amador puede ser todo lo que tú quieras. El tío, todo el mundo sabe que ha sido muy mujeriego, ha sido muy guapo de joven. Pero sí que te voy a decir que él, en los 12 años que estuvo con ella, te puedo decir que la hermana tenía adoración por él. Pero es que, o sea, me ha contado cosas que yo no me voy a contar porque son privadas, de locos. O sea, de locos. La o sea, por, por mucho, por mucho que estaba una docuserie y, y, y deje caer. Como, no, es que mi madre sabía que mi tío era un, un ladrón y no lo quería mucho. Yo te digo aquí. Que, que te digo yo que me ha contado cosas que es que tenía adoración por el hermano. Era, Pero es, vamos. es que sabes lo que pasa, que Rocío Jurado era una persona que primeramente ha hecho tantas entrevistas y lo que demostraba, igual que tenía que llorarte, te lo, te, se reía, que lo que ella demostraba delante de la cámara era real. Total. O sea, tú ves a, lo, a los reyes, ¿no? Y a las princesas, y tú ves ahí postureo, lógico protocolario sí, sí, sí. lógico te tienes que poner ahí mira para acá tieso como muñecote ahora ellas no ellos no tienen por qué hacer eso pero es, que, pero es que hay aquí una cosa muy buena que están diciendo en el chat y siempre se ha dicho que el hermano lo ha querido lo ha, se han querido los pero, dos reventar y que era un pilar es, fundamental para ella pero es que pero es que si hubiera estado mira si es que esto es muy fácil aquí la ha dicho Maica aquí en el chat Maica Flores la Rocío Jurado era una persona de familia familiar. La Rocío Jurado estaba allí con la gente, se le las fiestas allí. Pero cuidado, cuidado, ¿eh? No me toques a los míos que te mato. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que el amador, todo el mundo lo sabe, eh, pues, ella tenía mucho cariño por Rosa Benito y el amador pues, le gustaba mucho, pues, pues ha, sido, ha sido muy guapo y muy mujeriego, pero todo tapado por ella, que no se en prensa, ¿sabes? Echándole bronca a su hermano, de todo, porque la, la acaban de poner en el chat. ¿Qué ha pasado con la hija? La hija no ha tapado a nadie. Ha vendido a todo el mundo. Le da igual la familia. Le da igual. Otra persona, por respeto, dices tú: pues, Mi tío me robó 5.000 euros hace 10 años. Mira, hay que tapar esto, tío. No se destroce la familia. No, es que, Si hubiera estado viva la jurado, cuidado, ¿eh? Cuidado porque no hubiese salido nada de esta mierda. Ella lo hubiese tapado todo. Todas estas cosas se arreglan de puertas para adentro y punto. Si es que esta, tía, no, no entiendo. esta tía no esta tía no esta tía lo saca todo saca Pero si una persona que puede sacar hasta lo de la hija tú imagínate lo que puede sacar de su tío en la segunda temporada o claro. de Rosa Benito qué puede sacar si ha sacado eso de su hija qué te puedes lo esperar más, lo de más, esta segunda temporada lo más curioso lo más curioso es si si es heredera universal y está todo escrito y has conseguido lo que tú querías eh, el que venga detrás no puede rascar o sea la ley es la ley claro. entonces sí, sí, sí. cuál es el problema Sí, 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 ¿Dónde está el problema? Si te has llevado todo, ¿dónde está el problema? Total, total, total. Y nadie se ha quejado, nunca he visto a nadie reclamar nada. Cada uno se ha quedado con lo que tenía. El que haya podido ahorrar ahorro en su momento, oye, se llevó mal un tiempo, ya podían verlas venir y sabe que el hermano, por ejemplo, que se iba a quedar sin, sin, sin ese sustento que tenía al 100%, que me imagino que él, él haría sus cuentas para. Para poder seguir tirando de alguna manera, y, y todos los que estaban a su alrededor que trabajaban o vivían del trabajo de ella, trabajándole a ella. Pero si te has quedado con la herencia y si te has quedado con todo, eh, ¿qué, ¿qué mierda tienes que echarle a tu tío, a tu primo, y a tu hermano? A mira, tu, no sé, tío. Mira, te digo una cosa: a mí me hizo gracia hace unos meses. Por cierto, chicos, todo el mundo que le dé like, ¿eh? Vamos like, a ir con el like. Likes. like, like. Hoy somos, somos, somos 1.500 personas y todo el mundo que se suscriba al canal de Enrique, que está nada llegado a los 50.000, ¿eh? O macho, todo el mundo lo al canal de Enrique. Antes, Venga, antes de fin de año, favor Todo el mundo seguirá a Enrique y a suscribiros a Enrique. Pero lo que te estaba diciendo, ya no sé ni lo que te estaba diciendo. Enrique, ¿qué me estabas diciendo? Me estás poniendo nervioso ya. No sé, es que he llegado a los 11.000 en el canal <laughs> secundario. Y estoy que. Ah, está estaba alucinando. No. ¿Qué, qué estábamos diciendo? ¿Qué estábamos diciendo? A ver, espérate. Sí, lo de, lo de Rocío Carrasco, la herencia sí, sí. y... Ah, sí. Ah, lo, de, lo, de, lo del amador, ¿no? Lo del amador. Sí. Lo del amador. Bueno, que... que esto, ya no sé ni lo que estaba diciendo. Ya, 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 ya cambi me... Cambiamos de tema tampoco. Sí, sí, vamos a ganar... No, no. Ah, sí, lo que, para cerrar este tema, escúchame. Sí. Te lo dije yo hace unos directos y en mi vídeo. En la, la, te lo digo porque me pongo serio. Sí, el 5 de aquí un año, un año y medio, cuando no puedan sacarle y estrujar. Dar la vuelta a la tortilla. Antonio David, ¿te interesa venirte con tu hija aquí a hacer un deluxe? Bueno, deluxe o el programa que sea, ¿eh? Digo, o sea, el programa que sea. Es un ejemplo. Sí, a lo mejor Sálvame ya no está, pero. Y la maquinaria se da la vuelta. Ya está. Tiempo al tiempo, acuérdate de lo que te digo. De no. Totalmente, totalmente. O sea, es que te he puesto el ejemplo antes. Antonio David, primeramente. Eh, cuando volvió a ser contratado, como Rocío Carrasco tenían denuncias con Mediaset, Antonio David lo defendían mucho. Pero si sí, pero, pero, pero sí hay un clip de, de, la, de, la, de esta y cambiamos de tema. Hablaba, hablaba o sea, todo el mundo bien de Antonio David. Pero escúchame, pero si sí hay un clip de. Ni mal de la Carrasco. Pero si sí hay un clip de. de joder. De, de, la, de, la, de, la, de la paspadilla diciéndole un alegato a favor de Antonio David. Y sale la Belén Esteban ahí con las morras y con las salchichas aplaudiendo. No, y que se le caiga la braga al suelo diciendo qué razón tiene esta mujer, cómo este hombre se ha portado bien con su hijo y cómo ha luchado por sus niños, ¿no? Porque ahora me gustaría a mí preguntarle a la, a la Belén Esteban, ¿y si, el, y si, y si el, 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 el Jesulín te hubiera tratado mal, se hubiera llevado a la niña? O, ¿Tú habías luchado por ella? Me gustaría hacerle esa pregunta, porque te digo yo que la Belén Esteban, como dice ella, mata por sus hijas, seguro. ¡Ah! ¿no? Pero luego a los seis meses nos ponemos a hacer el tren chuchu ahí bailando en el Capital, en la fiesta de, de Sálvame. No, está muy bien eso, está muy bien. Y sin, ma, y sin mascarilla. Y sin mascarilla, está bien, no, está muy bien, está muy bien. Pero bueno, <laughs> yo antes, antes de acabar el directo quiero, quiero tocar el tema. Es Enrique, empieza tú. Eh, el tema de, de Kiko Hernández, tío, que se ha estado riendo. Hasta, a mí me dolió mucho, tío, me, me jodió. ¿Me jodió? ¿Sabes por qué? Porque yo no sé la, el poder exquisitivo y el dinero que tiene Antonio David. Pero coño, si el otro día hizo un directo y lo apoyaron un montón con superchats, con visitas y tal, que Kiko Hernández diga eh, está mendigando dinero por, por, por las redes sociales, no sé qué. A mí me dio rabia, tío. Porque bueno, tío, tú, tú no sabes. puedes hablar así, tío. Porque tú, Enrique, a lo mejor tú tienes problema económico, yo también, y eso es una ayuda que nos viene bien, tío. ¿Sabes? Tú claro. quieres para hablar así de ese dinero, tío. Me dio rabia. Es que yo qué sé, es que eso es como, como decirle a Kiko Hernández. Kiko, a ti te dan regalito tu jefe, te dan regalito algunas promociones te lleva a lo mejor una paletilla a casa, un jamón ibérico a casa, te lleva muchos regalos, ¿no? Pues esto es igual. Nosotros recibimos donaciones. Esto está montado de esta manera. Está sí. montado así. Igual que la televisión está montada de otra manera. Pero claro, para él YouTube es un mojón y para él la televisión, aquí con Hernández estoy hablando, es, es lo mejor. Es lo que te digo. Él va trajeadito y va bien vestido y, y, y vive en un chalet impresionante. Y vas a media C y se cree allí el, el manda más. Y, y claro, pues entonces él tiene que desmerecer que uno haya bajado como si YouTube fuera un mojo, como si hubiera bajado a la altura, porque siempre es que siempre el tema de YouTube o YouTuber siempre ha aparecido como el típico que juega al gameplay y siempre se ha relacionado el YouTuber a eso, a un niño de 18 años que dice barbaridades y que juega a, a, no sé, a Play o al Fortnite. Siempre se, se, ha, se ha visto como así, pero YouTube es mucho más que eso. YouTube es información. YouTube es eh, tutoriales por, por, por. Para, para lo que quieras. YouTube es formación. YouTube es que si tienes un problema de mecánica, lo tienes ahí y, y lo puedes hacer en tu casa. ¿Cómo puedes pintar tu casa? Eh, ¿Cómo puedes arreglar tus problemas psicológicos? Es que está todo en YouTube. ¿Cómo te enseñan a hacer yoga? Todo está en YouTube. Lo pues que tú tienes que decidir Qué canal vas y quién, cuál, cuál no. Pero que quiera meter en el saco a que está pidiendo limón. En ningún momento vi yo a Antonio vi diciendo, pues venga, venga, más super chat. Es que yo tampoco lo vi. O sea, hace un directo con su gente, la gente te quiere y te apoya con 5, 10 euros, 15, lo que sea. ¿Qué daño ¿Qué está, está haciendo, tío? ¿Qué daño está haciendo, tío? Es que yo flipaba. Pero es que me hace gracia, porque es que lo que habrá que decirle aquí con Nández es que hay youtubers, tú y yo no, pero hay youtubers más grandes que nosotros que es que cobran más que Kiko Hernández estando en la tele. Bueno, espera, espérate. Y, y, es que, y, y sentado en el sofá de su casa, ¿sabes lo es que te digo? Es que, es que lo más curioso es que en el año 2022, en el año 2022, Antonio, y va a ganar más que Kiko Hernández. Pues, pues, pues eso que lo sepas. O sea, que ahora mismo acaba de sentar las bases en dos meses. Total, total, total. total. Acaba de sentar las bases. Total. Pero todo el, lo que viene a ahora... Y el problema, el problema, que a mí, a mí me pareció, me pareció... Tan maravilloso, lo dije en mi vídeo, tan increíble este. ¿Cómo se llama esto? Estas contestaciones vía. Yo estoy en la tele, tú no me puedes contestar porque a ti te hemos, te hemos machacado. Y, y resurge Antonio David con un canal de YouTube que está arrasando. ¿Cómo? Te voy a contestar desde mi canal. Ese pique televisión YouTube, ¿no? Que, que parece que está, se, está, se está haciendo el germen. De, de que la tele se está muriendo. La gente está prefiriendo YouTube actualmente, y es la verdad. De ahí sí, está el datos de la audiencia. Entonces, este germen de YouTuber versus televisión, ¿no? Eh, me parece maravilloso, ¿no? Y sobre todo maravilloso de Antonio David diciendo: No te pases un pelo, mija, mi porque tengo un puto altavoz aquí que te destrozo. Porque te digo una cosa: si a Kiko Hernández no le hubiera molestado el vídeo, no hace el post que hizo. Eh, exacto. Porque yo soy, Kiko, yo soy Kiko Hernández, y aunque me habéis dolido el vídeo, no hago el post. No lo hago no lo hago porque aquí lo que la, está ignorancia, hablando... la ignorancia es lo mejor, es Ahí lo que más duele porque tú puedes pensar, nosotros podemos pensar o oh, Antonio David, ah, pues a lo mejor no lo ha afectado o a lo mejor no lo ha visto, no, no, ahora claro. sabemos que lo ha visto y que la ha jodido claro. totalmente claro, totalmente tío. Sí, sí. Yo, yo, veo, yo creo que en 2022 Antonio David debería de, de dar voz a todo el que no la ha tenido yo sé que le ha dado voz a Vanessa Martín hablo de ella, pero yo creo que tiene que conseguir creo que tiene que conseguir esa entrevista por ejemplo, la de, la de Vanessa, por ejemplo, tiene que conseguir. Yo, tengo, yo, yo, ¿sabes lo que tengo ganas de ver, tío? Eh, tengo y, ganas como, de ver. Y, y como ella, muchos más que han salido de Telecinco, 5 como Olvido el Migo, sí. oye, son ideas que estoy dando aquí, que sí. se me están sí. ocurriendo ahora mismo, y oye, que a lo mejor si me está viendo, pues a lo mejor está con el boli. No sí. tengo ni idea. Sí, 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 no, no, no. Y te digo una cosa, pero también te digo una cosa, ¿eh? También te digo una cosa. Yo también quiero ver a Antonio David. Porque él al principio, te acuerdas que hizo un, sí, sí. un vídeo que iba a traer artistas, eh, cantantes y tal. Me apetece también, oye, el domingo es para contestar a esta gentuza, vale, pero que el miércoles le apetece subir un vídeo, yo qué sé, con un artista de flamenco de Andalucía, pues que también haga entrevistas, que se lo pase bien, tío, que disfrute, sí, que gane sí, pasta, sí, pero, pero haciendo lo que le gusta, tío. Sí, sí, sí. También, sí, yo también le diría que, que eso, eso que había dicho, que lo lleva adelante, oye, que, que, que se puede llevar las dos cosas para adelante, que nosotros claro. llevamos siempre dos o tres, tres tipos de contenido adelante claro. y no, no hay ningún problema. Igual te ves, Leche, igual te ves una parodia que estás haciendo un vídeo serio, en tu caso. Exacto, exacto, sí, sí, a ver, yo, mira, hoy me, estoy cagando, eh, hoy me estoy cagando en Toya, ayer me disfrace de Papá Noel haciendo el imbécil, <laughs> o sea, <que> al final… <laughs> Al Por final eso te digo. Mi, mi, mi canal es muy variado, pero yo sí, yo le invito a Antonio David que siga contestando a esta gentuza, pero que si él la apetece sí, hacer, sí. Que le apetece hacer una entrevista al pitingo, pues que la haga y que la gente esté apoyando y descubriendo cómo es pitingo, así, en una charla charlamena, ¿no? Y todo el rollo, lo haga. También es verdad que crecería más ligero si nos llevara a ti y a mí a la vez, cositas así, pero ya eso lo dejo en el aire. Ahí está, es que, <laughs> Antonio David, si, si tú quieres crecer tienes que llevarnos a mí a Enrique. Yo te voy a hacer reír y Enrique te va, te va a decir las cosas claras. Te llévanos, tío. No sé qué está esperando, por favor. David, pero bueno. Bueno, no. bueno, ya, ya, ya. A lo mejor no sabe no sabe invitarnos, porque como es un poco boomer, ¿no? Que, lo del, <laughs> no, que, que se fue a comprar el software y todo el rollo, ¿no? <laughs> pero escúchame. Si, si tiene ni teléfono, la marca me tiene que llamar. Pues llámalo, ¿eh? Yo no Llámame. lo tengo, ¿eh? Yo no lo tengo, ¿eh? Ya me... que el, otro, que el, otro, el otro día subí en Instagram eh, el extracto donde habla de mí y hubo gente que me contestó. Me dice claro, porque es tu amigo, porque hablas con él, porque sois colegas, que te habláis por WhatsApp. No, tú lo explicaste, que no. No, no pero es que lo es tuve que, que explicar. No, es que es o sea, que no tienes nada con él. En, en, en mi puta vida he hablado con él. Es que de hecho, yo lo sigo en Twitter y él a mí no me sigue. O sea, fíjate tú que no podemos, ¿sabes? La opción esa de mensaje directo por Twitter porque no seguimos. O sea, no puedo ni sí, sí. escribirle por Twitter de decirle, oye, gracias entre David por me Es que no puedo. O sea, que no he hablado con él en mi vida, nunca, jamás. Que los que, que los que hablan, o sea, los que han hablado alguna vez, pues Javi que a veces dice que habla con él, que, que lo ha dicho públicamente, también por la concentración de Málaga, ¿no? También, eh, también, yo que sé, ahí se rompe también un lazo, ¿no? Y hay una amistad, ¿no? O, o un cariño, ¿no? Pero que uh -huh. yo no, que a mí cuando el tío habló de que veía mi vídeo y se reía mucho, pues será que le sale del corazón, porque al final, yo te digo una cosa, yo hablo ya por mí, cuando habla de mí, o sea, yo, es que se le ve en la cara como que está hablando de corazón, pero no está hablando en plan... Hostia, sí, el Caris, tío, que ayer hablé con él por WhatsApp y le dije que le iba a nombrar, que yo no he hablado en mi vida con él, tío. Yo, en verdad lo estaba petando, mira, Antonio David. Auron Play te nombró en la sí. entrevista de Javi Oliveira. Sí. ¿Y Diego Raval. Diego Raval. Diego Arrabal. Arrabal. Eh, Alberto Mene. Yo qué me Alberto Mene, que Alberto Mene también, sí, sí, es verdad, sí. Y escúchame, y el otro día me escribió un chico, que es un gamer, que, que le gustan mucho mis vídeos y dice que, que, que le encanta mi forma de ser, que tiene 3 millones de seguidores. Sí. Sí, pero no puedo decir nada porque voy a hacer una charla carismática con él. Vamos a charlar juntos porque me ha dicho: Oye, Cari, si quieres voy a tu canal, que es que eres un crack, me hace mucho reír, y entonces va a venir ahí, charlaremos y ya lo subiré, ¿no? Y luego la, la gente lo vea en estreno, ¿sabes? Pero sí, sí. Bueno, al final, Enrique, a ti también te pasa igual. ¿Quién te iba a decir a ti que iba a estar tomando un café con Antonio David? No, y no solo con Antonio David, y agarrar el micrófono, sino, claro. sino con Javi, ¿no? Con lo que me costó o, por Twitter que me entendiera. O, o, con, o con Javi, sí, sí. Al final te tomaste el café. Si subimos la foto, la tengo. Por eso, por, te aquí. Digo, por eso te digo. No, pero que al final, que al final es eso, que al final, yo siempre digo, tío, que nunca sabes quién te está viendo a través de la pantalla, tío. Nunca. Porque, nunca. porque ahora mismo, ahora tenemos 1500 personas, a lo mejor está Antonio David viéndonos. No lo sabemos, puede ser. Yo creo que sí, pero puede bueno. Puede ser, no lo sé. Bueno, Antonio David, maniféstate. Pon hola. Pon hola. No, eh, no, fritas, te, no. ahora, ahora pone hola, te caga ya. <risa> <risa> es, no te... Saca, sacamos un vídeo corriendo, ¿eh? No te... Te... Ver, en no, un momento, no, no. Eh, en Antonio plan, David como... entra a en nuestro directo. Nosotros, bueno, en fin, nos despedimos. Ya veo ver, sacante. Y corriendo <laughs> grabando. Antes. Enrique y yo grabando rapidísimo, eh. Antonio David entra en nuestro directo y nos dice hola, pum, 20.000 no, visitas, pum. Nos cansemos por una visita, tío. <ríe> Joder. <ríe> sí, hombre, yo, hombre, yo, yo te digo una cosa, yo te digo una cosa. Yo creo, voy a, voy a lanzar aquí una, una predicción. Yo creo que en el 2022, el año que viene, durante todo el año, alguna vez Antonio David se vendrá aquí a charlar. Yo creo, sí, que en no, todo, yo creo que en, sí, todo no. año, en, en todo el año sí. Bueno, aquí tienes la foto, Cari. Ahí está mira, nuestro mira, café. Va. Pero sí. esto fue el día de la entrevista, claro, con él. Claro, o con mira, Antonio David. Mira lo, mira lo que recibían, Javi. Pero yo, ¿tú sabes lo que nos pasó? pasó? Yo no había caído en la cuenta. Claro. Sí, se, cayó, no, no. Se, se cayó Javi entrando al bar otra vez. No, no, pero ah, eso vale, se, vale, se vale. levantó. Eso no es ah, problema. Vale, vale. <laughs> lo curioso es que nos habíamos terminado el café y me dice Javi. Enrique, digo, ¿qué? Que al final nos hemos tomado café. Y digo, Dios. ostras, ¿verdad? Digo, vamos, ¿vamos a compartirlo. Digo, claro. Y yo ahí, muy respetuosa, digo, si tú quieres, si tú quieres. Claro, <laughs> claro, claro. Digo, digo, a ver si lo estoy forzando, digo, que yo, si tú quieres. Si no, no, eh, que yo por mí. Uh -huh. Y me pone aquí en la, en la frente, me pone Enrique hacia YouTube, la, la mención. Será aquí <laughs> Digo, que yo, más hecho aquí. Sí, sí, bueno. Sí. bueno, bueno, escúchame, Enrique nada, si quiere, lo, porque nosotros ya normalmente cerramos el cuarto, hay 20, si quiere le damos dos minutos a lo de Lucía Pariente, porque la gente lo está pidiendo, y sí. rematamos ya con esto yo si quieres. Sí, sí, lo de Lucía Pariente a ver, eh, Jorge Javier fue una vez más muy dictatorial a la hora de referirse es decir, eh, ella dijo Barbara Bucón vale, y yo disculpa, pero él dijo uh, ya está, tengo la excusa perfecta para volver a una mujer a, a tratarla mal delante del público y de sacar yo el, el poco ego que me queda, porque me han quitado Secret Anónimo, el poco ego que me queda, al menos hoy hoy lo voy a sacar a Lucy Y otra vez él, no, tú te vas a ir del plato ahora mismo, no saben sé a cuánto, sino aquí no se dice el vencedor y fuera del plato. Y nada más que se va ella, pues acarrea a también contra la hija, contra Alba Carrillo, y le dice que no, como, como si él mandase también en el mundo, que tú a mí es... no vas a hablar más de mí en Twitter, pero vamos a ver, tú. Si hablan mal de ti en Twitter y se sobrepasan unos límites, lo que puedes hacer es denunciar al bacarrillo. Claro, pero ella puede con libertad opinar en las redes sociales lo que quiera de ti. Totalmente. Igual que él está diciendo en un prime time lo que tiene que hacer ella. Claro. Igual que tú estás opinando lo que tiene que hacer otra persona, pues ella puede opinar sobre ti. Totalmente. Y al final saca un vídeo en el que se demuestra que Luca eh, eh, estaba con el bolígrafo con Cristina escribiendo. Le agarra del brazo el Gemelier y le dice: Mira para allá. Y el Lucas se echa para hace... allá y Y ahí se queda el vídeo. Hay claro. gente que, gra... que graba el 24 horas. Por mucho que el Tele5 lo quiera guardar, hay gente que graba el 24 horas todos los días y ese extracto al final pues, ha salido la luz. Claro. Y me he pasa... arriesgado, arriesgado en ponerlo, tío. Pero lo he, lo he puesto tío. como un use Lo que pasa es que lo que tú dices es que al final estaba Rabiosete, porque le han quitado el programa. Eh, claro. Y el tío, claro. ya sabes tú que el tío, eso es, eso es malo, ¿eh? O sea, yo siempre he dicho, porque, o sea, siempre lo voy a decir, ¿no? O sea, me parece a mí, como presentador, como presentador, me parece el mejor de todos los que hay de esta gente. O sea, como presentador a nivel de, de, de llevar, pues. Eh, como showman. El, show, el showman. El sí. showman es el mejor. Como pero, pero, pero tiene ese punto, ese punto de rabioso, de, de malo, que es lo mm. que, que me da rabia de él, ¿no? O sea, le bailas el agua o como, como se le gire contra ti estás muerto, ¿eh? No, no, te, te forma en directo y ahí dice el uff, este es mi momento. Es, ya, es como eh, sí, que lo ves venir, lo ves venir, sí, exacto, que tú dices, exacto, mira, exacto. ya se está poniendo bravucón. Y es que, es que es bravucón, tío, es que así es lo que, lo que dijo sí. Lucia y Pariente. Y, no, y, 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 y ese momento que mira a cámara y dice... Yo no aviso, yo ejecuto, ¿no? O sea, como sí, a no. entender, como yo, yo hablo con los directores y te, te sacan de la Vamos, cadena, pero ya. Parece que, te, que no sé, que, que eras Helsinki, ¿sabes? Sí, sí, sí. <laughs> yo, yo ejecuto. Yo ejecuto, tío. Bravucón. No, no, muy, muy mal, muy mal, tío. Eh... Yo también te, digo, también te digo una cosa, que es que el, persona, el personaje se lo está comiendo, ¿eh? Cuidado con Mira, esta frase. Es que Quiero... no, no es ni un insulto, Bravucón, que presume de valiente sin serlo. Claro. Es que no es ni un insulto. Sí, 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 sí. Madre mía. Total, total. No, no, pero Enrique, acuérdate de lo que te estoy diciendo, el personaje se lo está comiendo. Y al final llegas a, un, a unas cuotas de poder que, que te crees que eres intocable. Y esto, esto, todo lo que, como dijo Paspadilla, todo lo que sube, baja. Y hay que ser humilde. Sí, de hecho, sí. Paspadía le dijo: Cuando vayas subiendo, ves vaya saludando a la gente. Porque luego, cuando bajas, los mismos no quiere saber nada de ti. Cuidado claro. con eso, ¿eh? Y escúchame, y como, como Jorge Javier hemos visto muchos, muchos expresentadores juguetes rotos que aparecen llorando que se me ha acabado la fama, no sé qué, no sé cuánto", Muchísimo, bueno, muchísimo, mucho, mucho, mucho. Porque al final, al final, de aquí cinco años saldrá otro chaval con treinta y pico que tendrá una gracia eh, y un rollazo que te cagas, y la gente se cansa de las caras. Es que la gente se cansa eh, de las caras. Y sí, más y sí, más señor. cuando tienes esa chulería, eh, eh, esa, esa maldad, eh, esa forma di dictatorial, ¿no? Esa forma de aquí se hacen las cosas como yo digo. Oye, tío, cede un poco, tío. Cede un poco, joder. Hostia, qué tío, va, yo qué sé. Lo famoso en verano cuando dijo lo de rojos y maricones, ¿no? O sea, tío... Porque... Él, él Ay, iba morir que... con las botas puestas. Sí, eh, eh, no puedo... sí. Sé, sí, sé sí, exactamente por... como es. Iba a decir, yo muero con las botas puestas y si me tienen que echar, pero yo me voy de aquí formando ortaco Yo soy así y, y si me tengo que dedicar al teatro, que sí, ese es su hobby porque realmente en el teatro no creo que gane lo que está ganando en televisión. Claro. Pero que se dedica al teatro, tío. ¿Qué quiere que te diga? Sí, no, no. Aparte que esta gente gana mucho dinero. Pero también te claro. digo una cosa, siempre te lo digo. Jorge Javier tiene de 50 51, creo. 52, no tiene más. Eh, uh -huh. ¿Cómo se llama? La gente lleva un ritmo de vida que los flipas. Es el problema. Ah, esta gente, es el problema. Es el gente, problema. Esta gente, esta gente es el lleva problema. unos ritmos de vida. Y luego te digo una cosa: estos llegan allí a las discotecas y a las movidas. Pase, señor Jorge Javier. Cuando te tiras un año sin salir en la tele, ya no eres señor Jorge Javier, ¿eh? Ahora eres, eres señor de tú, pasa por taquillas espabilado y paga los que. Eso, 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 es <laughs> eso es como en el banco, eso es como en el banco. Te dicen, claro, señor claro. o señora, porque tienes dinero. Te Exactamente. Y, y no te llega ni, ni un préstamo de mil euros. Ahí está, Enrique. Ahora, a ti te, a ti, ya para cerrar el directo, a ti te llaman ahora, ¿no? Señor Enrique, desde que eres famoso en Youtube ¿Quién? A ti digo. Pero en el banco en el banco? Sí, señor Enrique García, por favor, pasa no, por aquí. Yo, yo con la Caixa no quiero saber nada. Me, me, me la liaron los 29 años con, sí. con la con la hipoteca. No quiero saber sí. nada. No, no, me, yo, no, yo, no bueno, le cojo te nada, te, nada te, ni un seguro, te, no quiero saber te, nada. Te, te, y... te digo una cosa: yo era de la Caixa Hace nueve años me fui a Bankia y ahora se ha juntado Bankia con la Caixa. ¿Sí? Y ahora ya, ya, sí, tío, se han fusionado, tío. Yo ahora ya no soy Bankia, ahora soy caixa Bank. O sea, ya tengo, me meto en mis cuentas y soy cash. Y ahora yo ya estoy moviendo papeles para irme a Deutsche Bank o al Sabadell o alguno de estos, me cambio. ¿Eh? El no sabe. no, que quiero, el no quiero saber nada de esta gente, tío. No quiero saber nada, tío. También me han hecho no, barrerías, no, no, no. tío. Y con Bankia lo digo aquí. No sé si alguien tiene experiencias malas. Yo con Bankia, ojalá pudiera seguir con Bankia, tío. Estos nueve años, tío, increíble. Increíble. Se han portado conmigo increíble. O sea, he tenido malas épocas de, de tirar de descubierto y siempre me han cubrido increíble, y esto de la me voy ahí para preguntar, para hablar con el jefe, digo, tú mira que esto cómo va cómo cambia esto, sí, tiene mantenimiento, 20 euros al mes mantenimiento de no sé qué, mantenimiento eh, de tarjeta, mucho, mucho digo, mira sí. seguí, seguís igual que hace 10 años cabrones, digo, me piro y, sí, mira, sí, o, sí. O, o, o ING direct voy a buscar un, me voy a pirar en enero me voy yo porque tengo la hipoteca, si no, esta gente no me ver pelo claro, 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 tú porque tienes claro, si tienes hipoteca, claro, tío, sabes Ver, tengo que tener ahí. Sí, sí. Vamos, sí, bebé. Se puede, siempre se puede buscar y se puede traspasar la hipoteca a otro lado, pero es muy complicado. Sí, tiene mucho papeleo, tío. Yo no tengo tiempo de eso ahora mismo. Mira, te digo una cosa, Enrique, tío. Tú el año que viene, cuando acabe el año, para el 2023 pagas la hipoteca, tío. Sí, eso lo sé yo, lo que me estás diciendo que es lo que tú ibas a decir. Ahí está, eso ya está, no te preocupes, loco. Ya está. A ti te queda un año en la calle y ya está, chaval. Sí, hola, ¿Eh? tío. Ahí está. <laughs> Oye, pues nada, Enrique. Oye, vamos a volando eh, el tiempo, tío. Me se, ha que la, buena, me parece... se ha quedado buena la tarde, ¿no? Me parece que vamos a tener que empezar más pronto. <laughs> Al final el programa va a durar más, ¿eh? <laughs> sí, 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 bueno, sí. en verdad hemos empezado un pelín más tarde porque estabas sí, ahí. Eh, sí, nos sí. hemos metido a las 7 en punto tú y yo. Entre que hemos sí. hablado de otras cosas, hemos empezado casi 10. Sí, no, porque ya le he dicho a Enrique, bueno, la gente de Cataluña, el día de San Esteban, el 26, es, es bastante familiar y estaba en casa de mis padres, viene corriendo, ¿sabes? Y tal. Pero pero sí, sí, no, no, la verdad que me ha pasado volando el tiempo. Vale, me pasa rápido contigo, tocamos temas que están de actualidad y me, me, me mola. Sí, a mí también se me pasa el tiempo volando contigo sí. y estamos bien, estamos guay. Y, sí. la, la semana que viene, la se a ver, la bien. una cosa, Enrique, eso sí que te a preguntar aquí en directo, no, no, aquí hay confianza. ¿La semana que viene al final hacemos programa o no? ¿El domingo, ¿qué día es? Eh? Día 2. Yo lo digo más que nada, a mí me da igual, ¿eh? Yo estaré en casa, pero digo, por pues, si tú sí, sales con sí. la familia, no, como sí. es el, el, el fin de año, el sábado, lo que sea, no sé. Yo pregunto, ¿eh? Yo me imagino que el día uno haremos algo familiar y el día dos será para descansar, con lo cual vale, el vale, domingo vale. Estoy, estoy aquí perfecto, perfecto sentadito. Vale, pues perfecto. Pues entonces chicos, ya lo sabéis desde aquí que estamos a domingo que la semana que viene toca en el canal de Enrique, ¿vale? O sea, la semana que viene todo el mundo al canal de Enrique. Ya lo iremos anunciando en redes sociales y todo el rollo, pero que lo sepáis. Y nada, tío, o sea, me da esta cosa. ¿eh? Hay 1.600 personas ahí, pero... pero <laughs> cierto, la semana que viene vamos a empezar a las 6. Un DM6. Un DM6 y empezaremos a las 6. ¿Qué te parece esa? <laughs> oye, oye Enrique, pues un placer, tío. Un placer, como siempre, Caris. Eh, y nada, estoy aquí a gente increíble, que todo el mundo le dé like. Como digo, que todo el mundo vaya al canal de Enrique, a suscribiros, ¿vale? Que somos un montón de gente. Y, y nada, que muchísimas gracias por otra semana más, tío. Porque al final mola, tío. Que cada vez vamos, somos más gente, sí, vamos creciendo, va, tío. Va funcionando, va funcionando, vaya. Sí, sí. La a, ver pinta, si la ¿no? y a ver si la semana que viene tenemos alguna sorpresita, traemos a alguien, ¿vale? Eh, sí. Esta pero, semana es bueno. casi, tú sabes, muy rara, la, sí. la, la festivo. Sí. Tampoco hemos querido decir hasta última hora y a última hora, pues, claro. Tampoco eh, queríamos eh, molestar a la Peña porque hay Peña que está de, de claro, compra, sí. Peña con la familia. Hmm. Sí, sí. Pero bueno. bueno ya la ¿Tú vas, que vas, que vas va a hacer va. directo? No vas a hacer directo ahora, ¿no? Pues, sí. No, se queden en tu canal. Tú vas. Ah, a hacer? No, 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 yo me voy, yo. Voy que tengo que ir a buscar a mi hermana al trabajo ahora que pega a las 9 y después haré directo a las 10 y media, a las 11. Vale, pues ya está, vale, a las 10 y media ya sabéis, hace directo... Tío, tío, tío de, vaca de vacaciones, más. tío, hasta después de Reyes, tío. Qué bien, que ahí puedo aprovechar claro, a ser... Claro, tío, voy a aprovechar todo lo que pueda. De tío, todo, tío. de todo. Sí, sí, sí. Pues nada, chicos, yo a las 10 y media estaré en mi casa, 10 y media, 11 menos cuarto, ya sabéis, yo creo que no tengo palabra, Enrique, para esto. La gente se enfada conmigo. Oye, Gary, me ha dicho a la las 10 y media, me presento a las once y diez, ¿sabes? Pero como yo, yo soy así, ya sabes. Pero perdonar. escúcheme, tienes que crear expectación. Ya está. Dice, Ahí, algo, está. Algo, algo estará preparando. Hay una Ajá. frase muy buena que dice: la gente importante se hace esperar. Siempre, siempre. <laughs> hombre, si, si eres puntual, mejor, ¿no? Porque, estamos, sí, hombre, sí, eso siempre, sí, es sí, ¿verdad? 20 minutos es que, carregados, es que, pero bueno. Es que me gustaría esta noche, me gustaría sacar otro capítulo de. De, de Juanca, tío, que he visto que Juanca ha presentado a su suegro cocinando ¡Ostras! un lechón o un cerdo ahí en una, eh, como en una, en una yo no sé qué mierda es, eso, una pocilga, no sé qué cojones es ahí, en medio del bosque, ahí tirado ahí. Me ha parecido tan maravilloso. He visto una imagen solo por, por Twitter que corre digo, esto tengo que verlo yo con mi gente, tío. Qué bueno. Ya sí, bueno. hago otro capítulo de Juanca, sí, sí. Pues nada, tú, Enrique. Pues nada, ya nos vemos la semana que viene. Sí, hombre, cuídate mucho, amigo, y cuidaos todos, vale, chicos. Ya. Yo estaré a las diez y media en directo. ¿Vale? Enrique supongo que estará mañana en directo en su canal, pero suscribiros todos al canal de Enrique, y mucho cariño y mucho apoyo. ¿eh? Nos vemos familia, nos vemos después. Chao.